Manden saludos, que las vea su mamá. Nada más guarden el chupe, guarden el chupe. ¿Qué? ¿No? Ahí está. ¡Ea, Ave María! ¿Pero quién pidió? El youtuber super chileno fue privado de su vida frente a su esposa e hijo en Ixtapaluca. El youtuber Rubén Ortega, mejor conocido como Super Chinelo, fue asesinado a balazos frente a su esposa e hijo afuera de su domicilio ubicado en la unidad habitacional San Buenaventura en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México. Los hechos se registraron en la avenida Paseo de las Colinas y Cerrada de los Arcos 1 en el fraccionamiento que es considerado como uno de los más grandes de América Latina. De acuerdo con los primeros reportes, el youtuber de 40 años de edad se encontraba al interior de su vehículo marca Nissan tipo Match, color blanco, acompañado de su esposa cuando se acercaron dos sujetos armados y le dispararon en varias ocasiones. Al lugar arribaron elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Municipal, así como personal de Protección Civil, quienes confirmaron que Rubén ya no tenía signos vitales. La esposa del creador de contenido habría resultado herida por pequeños cristales que le provocaron lesiones a uno de sus brazos, por lo que tuvo que ser trasladada a un hospital, mientras que su hijo de 4 años habría resultado ileso. Al respecto, la Fiscalía del Estado de México informó que ya se investigan los hechos, sin embargo, hasta el momento se desconoce el móvil. A través de redes sociales, seguidores e integrantes de comparsas que participan en caravanas populares en el Estado de México y Morelos lamentaron el homicidio del Super Chileno. En su canal, el Super Chileno compartía videos sobre entrevistas y reportajes de eventos, carnavales o fiestas patronales de diversos grupos de bailes denominados como chinelos, contribuyendo así a la difusión cultural de estos grupos de bailes.